Nuevo protagonista aquí es Jorge Navarro. ¿Qué tal, presidente de Saja de Albacete? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien, Xavi. ¿Cómo estás pasando la feria? Bueno, pues tranquilo. Pues he venido dos o tres veces. El día que se hizo la lonja agropecuaria, en el instante de la Diputación, que fue jueves. Ayer, que fue la ofrenda de flores a la Virgen de los Llanos. Y hoy que vengo contigo, con Visión 6. Y ya pues aprovechamos y nos reunimos también en el equipo directivo Pues de claro Asaja. que sí, que hay que aprovechar todo. Si no, hay que bajar siempre a la feria y darse un pateo, que con el coche es imposible. Oye, que el otro día, como bien has dicho, se estaba realizando la lonja agropecuaria aquí en el stand de la Diputación de Sí. Albacete. ¿Cómo van los precios? Porque vamos a ver, la lonja al final es lo que determina, ¿no? Cómo va después el supermercado, las compras en el supermercado y demás. Entonces, ¿cómo va la lonja? Bueno, las compras en el supermercado directamente no, porque nosotros aquí, la lonja agropecuaria, aquí los precios que se ponen, pues es los frutos secos, que ha sido la última, que es el pistacho y la almendra, Sí. los cereales, que son todos los cereales, forrajes y leguminosas, y oleaginosas, girasol, y luego lo que es el ovino, los corderos manchegos, la oveja, la lana y la leche. Esas son las mesas que tenemos. Los precios, pues mira, últimamente van bien en la ganadería, los corderos lo han pasado bastante mal por la viruela, las enfermedades que han tenido y bueno, pues los precios también bajos. Y sin embargo, ahora pues los precios están pues bastante aceptables. Y en cuanto a la leche, la de oveja está bien, la de cabra no tanto, pero lo que sí está mal pues son los precios de los cereales. Los precios de cereales ahora mismo vamos a pérdidas. No se cumple la ley de la cadena porque nos cuesta más producirlos que lo que vale venderlos. Y todo ello es por una gran presión que hay en los puertos españoles de productos de terceros países que vienen unos precios de saldo muy baratos, los traen las grandes compañías multinacionales y nos hunden el precio de los agricultores españoles. Somos un país deficitario en cereales. Aquí un año con otro se viene produciendo en torno a los 20-22 millones de toneladas, pero tenemos una gran cabaña ganadera que se vienen consumiendo entre 36 y 38 millones. El problema es que nuestro, pues esos precios cuesta venderlo. El agricultor no tiene más remedio que mal vender. Y sin embargo, lo que viene de fuera, pues no se le exige pues toda la condicionalidad y la trazabilidad que se le exige a nosotros para producir. Y luego vienen unos precios en los cuales no podemos competir. De ahí que desde Asaja estamos pidiendo, pues para el tema del cereal, pues que se le pongan aranceles disuasorios para muchos productos de los que vienen, porque habiendo en España como hay, pues que se coordine y se controle las cosechas junto con lo que viene de fuera. Y luego también, pues hay ayudas como han buscado otros países, como es Polonia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, que por estar cerca, próximos al Mar Negro, a Rusia o sobre todo Ucrania, pues esos productos entran por allí y han tenido ayuda los agricultores. El 50% del cereal que viene del Mar Negro, sobre todo de Ucrania, pues de toda Europa, el 50% viene aquí a España, lo que nos hace una competencia desleal y aparte pues nos hunde los precios. Pero es que además aquí, en nuestra provincia, en Albacete, llevamos 2 años de sequía, donde tenemos unos años catastróficos y unos rendimientos pues que están por los suelos, que no llegamos a cubrir ni el mínimo. Esto pues es motivado por la sequía. Hace 2 años, en el año 23, hubo sequía prácticamente en toda España, aquí en Castilla-La Mancha mucha, pero este año pues en España no hubo tanta sequía, sobre todo en Castilla-La Mancha, pues lo que es Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real han tenido cosechas bastante buenas. Y aquí en Albacete, pues quitado algunas zonas de la Sierra de Alcaraz, el campo de Montiel o la zona de La Mancha, el resto de la provincia ha sido un año nefasto para todos los cultivos por la gran sequía que tenemos. Jorge, y por esa competencia desleal, por la falta de ayudas, entre otras cosas, Asaja pretende manifestarse el mes que viene, ¿no? Sí, Asaja, tuvimos la última reunión que fue a primeros de este mes en Toledo, la regional. Y bueno, el acuerdo que de allí salió fue solicitar también a Saja Nacional el ir a una manifestación, ahora a últimos de octubre, pues en primer lugar por la mala situación que está atravesando el campo, los agricultores. Tenemos ahora mismo unos costes de producción que no bajan, la venta de nuestros productos que está por los suelos
y unos años ahora mismo una política agraria que es nefasta para los intereses de los agricultores. Están ahora mismo, pues, terceros países venden mejor sus productos aquí, dentro de Europa, que los propios agricultores europeos, sobre todo de aquí de España. Y aparte de eso, pues estamos también, pues, bastante mal con el tema medioambiental. Es decir, nosotros somos agricultores que lo que queremos es producir bien, a un precio asequible, que nos podamos defender nosotros y que el consumidor, pues, que pague un precio razonable. Estamos luchando por la ley de la cadena. Esa ley de la cadena, desde que se aprobó, pues prácticamente al agricultor no nos sirve para nada, porque no se llega a cumplir por las competencias que hay. Y junto con la ley de la cadena tenía que ir acompañada, como estamos pidiendo desde Asaja, con una ley de costes de producción, para saber lo que cuesta producir cada producto de los que hacemos los agricultores en las diferentes regiones o comarcas españolas. Y al saber o aplicar esa ley de costes, pues saber que ningún producto se pueda vender por debajo de lo que nos cuesta producir. Tenemos problemas con los seguros agrarios, problemas con el agua, problemas con la regeneración del campo, de los jóvenes agricultores, problemas con la viña. Hay ahora mismo un precio de la uva que es irrisorio, no se defiende tampoco el viticultor, con los costes de producción que lleva y el trabajo que está desarrollando. Problemas también, como te decía, de la lonja, pues con los frutos secos, sobre todo con la almendra, debería de valer más, porque el agricultor que atiende bien las plantaciones de almendros e invierte en ellos lo que necesitan, pues con las producciones que estamos teniendo, pues tampoco son para tirar cohetes. Oye, ¿qué va a pasar con el campo si esta situación continúa? Porque las próximas generaciones se lo van a pensar, es decir, los hijos de los agricultores se lo van a pensar muy bien si continuar trabajando el campo o no. Bueno, pues esto es un problema que desde que existe la globalización, mientras que un país tenga dinero para comprarle a terceros países, pues no habrá falta de abastecimiento, porque en los puertos hay de todo. El problema es, como venga una pandemia, o venga una guerra, o venga algo que no deseamos, y ese país, como es en este caso España, no esté preparado, los agricultores y los ganaderos, para poder suministrar a la población los productos que requiere. Es donde está el verdadero problema. Los agricultores, pues, somos los primeros que, ante la gran cantidad de problemas que tenemos, somos los primeros que nuestros hijos, pues, no los animamos a que sigan en la agricultura, porque nosotros ya bastante tenemos, y de ahí, pues, el gran número que está bajando de agricultores. El año pasado había perceptores de PAC en torno a los 657.000 y este año no llegamos ya a los 600, 598.000. Pero es que está ocurriendo también con los trabajadores del campo. Cada vez se encuentra menos, es más difícil que vayan a trabajar al campo. El campo muchas veces no puede pagar por la baja rentabilidad lo que requieren los trabajadores, y al mismo tiempo, pues, es un trabajo duro que no lo quiere nadie. Y además, pues, no se encuentra sobre todo trabajadores de profesionalizados para llevar maquinaria, y de hecho, pues, antes estábamos en 1.000.000 y pico y ahora no llegamos ya a los 990.000. Es decir, es un sector que cada vez va a menos, y ahí es el gran problema que tenemos cuando vamos de manifestación. Le pedimos no solamente a los agricultores o los ganaderos que vengan, porque somos pocos, sino también hacemos un llamamiento siempre a la sociedad, que lo que nosotros estamos haciendo es producir alimentos a un precio que a nosotros muchas veces perdemos, que queremos que tenga un precio razonable, que el consumidor no pague la brutalidad que en muchos casos está pagando, porque esa especulación el agricultor no se beneficia. Y nos tiene que servir el consumidor para apoyarnos y ayudarnos en nuestras reivindicaciones. Si la gente supiera lo que se paga a un agricultor por un kilo de lo que sea, se llevaría las manos a la cabeza, ¿eh? Y después a lo que se compra en el supermercado. Ahí falla algo el intermediario, bueno, muchos factores, ¿no? Pero el trabajo del agricultor y ganadero no se valora como se tendría que valorar. Por cierto, que el aceite de oliva ha bajado, pero ha bajado muy poco. Dicen que bajará, seguirá bajando, pero yo no sé si esto será así este año, porque parece, bueno, tengo la sensación de que los consumidores, igual como tú, pues ya nos hemos acostumbrado a ese precio tan alto del aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva. Mira, uno de los principales problemas es que un producto desde el campo hasta el consumidor se eleva de media en torno al 750%. El problema del aceite, pues venimos de 2 años muy secos, prácticamente ha habido muy poca cosecha,
Y ahí también prevalece siempre la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay demanda y la oferta es pequeña, pues los precios suelen subir. Lo que ha ocurrido con el aceite. Este año parece ser que va a ser algo mejor, pero el gran problema que tiene el productor no quiere que el aceite valga lo que vale, sino que esté en un precio asequible para el consumidor y rentable. Aquí en España, por tradición, o bueno, lo que es la cocina mediterránea, pues es el aceite de oliva. Exacto. Es, bueno, aparte de la buena calidad que tiene, es que es un alimento que es de primera calidad y además es saludable. Pero hay otros países, como el Centro Europa, que no se utiliza el aceite como se utiliza aquí. Se buscan otras, como pueda ser el de semillas o el de girasol o otros aceites que nada tienen que ver. Pero ya que nosotros tenemos la suerte de tener el aceite de oliva y que es tan bueno como es, pues el precio que debe de tener es un precio asequible para el consumidor y un precio que el productor se pueda defender. Oye, Jorge, me gustaría, ya que estamos hablando del aceite de oliva, que aclarases o desmintieses lo que proceda sobre esas fotos de internet que se viralizan donde ponen el precio del aceite de oliva español y el aceite de oliva del supermercado de Inglaterra, que es más barato. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues esto sucede por varios motivos. La verdad es que esto a nosotros también hemos estado investigando a ver qué ocurría, porque esto es algo raro. Es decir, un país como es el nuestro, que es productor y que lo hacemos aquí, claro, que valga más que fuera, donde tiene que hacer unos portes y una importación. Ahí hay varios factores. Primero, en España está prohibido mezclar. Es decir, en otros países no. Es decir, que pueden ser mezclas, que aquí eso está totalmente prohibido, en primer lugar. Y luego en otros también nos dicen que pueden ser partidas que se compraron con anterioridad en muchos miles o millones de litros, los cuales los tenían ahí y el precio era mucho más barato que el que se está sacando aquí. Entonces el precio que se han puesto pues es mucho más barato que el que se paga aquí, porque estaba comprado de antes y eran partidas anteriores. Eso es lo que a nosotros nos explican, porque la verdad es que nos llama mucho la atención. Bueno, llama la atención a todo el mundo, claro, y se viralizan esas fotos enseguida. Pero y la gente está indignada diciendo ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿No? Esas dos razones son las que a nosotros, como organización agraria, nos dan. Porque también es cierto que el agricultor no gana más por vender el producto mucho más caro. El agricultor lo que quiere es tener unas producciones medias que sean rentables y luego un precio que sea también asequible para el productor, por supuesto, y para el consumidor. No quiere que haya dientes de sierra altos y bajos, porque eso no beneficia a nadie. Jorge Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos un ratico aquí en nuestro Magazine Ferial, protagonista indiscutible también de la feria, porque la feria antes, evidentemente, era un cruce de caminos donde la agricultura y la ganadería era el pilar fundamental. Ahora ya se ha perdido evidentemente eso, pero en el recuerdo queda, ¿no? Bueno, pues la feria de Albacete, y yo lo sé por mis abuelos y mis abuelas, que contaban que esto era una feria agrícola, ganadera y comercial, donde aquí venían, pues sobre todo lo que estamos ahora mismo, que era la cuerda, y que aquí era donde se hacían las transacciones de compra y venta, sobre todo caballos, mulas, burros, y bueno, era una feria que además los propios comerciantes de Albacete o de los alrededores veían cuando el año era bueno en Albacete o cuando era malo. Si el año era bueno, pues el agricultor venía e invertía. Si el año era malo, pues la verdad es que no era la feria tan buena como si hubiera sido un año bueno. Lo más cercano ha sido Expo Vicamán, que se ha celebrado este año en el recinto ferial, aquí, ¿no? También. Aquí, ¿eh? Lo que ocurre es que, como decíamos antes, ahora agricultores ya somos pocos. Ya. Y ya no se nota tanto, porque hay que ver la cantidad de personas que vienen a la feria, que el otro día decían, sábado pasado, más de 426.000, y van ya cerca a los próximos a los 3 millones, y la verdad es que agricultores pues ya no podemos contar. Pero bueno, aún así seguimos dando de comer a todos los ciudadanos, y como hay un dicho que dice que si el campo no produce, la ciudad no come. Es cierto. Gracias, Jorge, de verdad.